Gracias, eh, presidente Ceniceros, eh, alcalde, estimados colegas del de Comité de las Regiones. Eh, permitidme eh, un saludo muy especial eh, a una personalidad eh, muy marcada dentro del Comité, su primer presidente, Jacques Blanc, que también esta mañana eh, nos acompaña. Queridas amigas y queridos amigos que habéis querido acompañarnos, colegas del comité, hoy nos acompañan un nutrido grupo de actores, de activistas, de creadores, de mujeres y hombres estrechamente vinculados a la cultura y al patrimonio en, en Burgos y en Castilla y León, hombres de conocimiento, de academia, técnicos, arquitectos, personas estrechamente vinculadas a lo que hoy nos trae aquí, que en su nómina tienen ya el reconocimiento de premios especialmente significativos en esa labor de investigación, en esa labor de desarrollo, en esa labor de recreación del patrimonio, como en nuestro ámbito son los premios Europa Nostra o como en el ámbito más cercano español son los propios premios Princesa de Asturias. A todos ellos, gracias hoy por su presencia. Quiero fundamentalmente dar la bienvenida a Castilla y León a todos aquellos que venís de más lejos, a todos los miembros de la Comisión SEDEC, que para el lenguaje más comprensible, es una de las comisiones del Comité de las Regiones, concretamente la Comisión de Política Social, Educación, Empleo y Cultura. Y de una forma muy intensa, aunque no viene de tan lejos, la bienvenida al presidente de esa comisión, a quien también es presidente de la Rioja, comunidad vecina y hermana nuestra. Muchas gracias al Comité de las Regiones por haber elegido Burgos para celebrar este seminario. Muchas gracias a los miembros del comité y al nutrido grupo de expertos eh, que van a dar eh, contenido a este seminario y también de forma muy especial al Ayuntamiento de la Ciudad que ha facilitado al máximo su celebración. La Comisión SEDEC juega un papel muy importante en muchos de los asuntos, de las cuestiones que más nos interesan a los entes regionales y locales de la Unión y, en consecuencia, en virtud del elemental principio de proximidad a los ciudadanos europeos. Así lo he podido comprobar eh, en los últimos años, en aquellas ocasiones en las que, en el seno de esta comisión, eh, Castilla y León ha impulsado... Distintos dictámenes del Comité de las Regiones, en cuestiones yo creo que siempre importantes, que deben mover siempre a la preocupación, a la inmediata. En el año 2009 impulsamos un dictamen del Comité sobre prevención de la violencia de género y atención a sus víctimas, y más recientemente, en el año 2016, impulsamos y defendimos otro dictamen sobre las respuestas desde las políticas europeas a los retos demográficos que tanto sentimos y padecemos en nuestra tierra. Hoy nos reúne en Burgos más que un problema, lo que sin duda alguna en el ánimo de todos es un reto y es una gran oportunidad. El papel que el patrimonio cultural debe tener en la construcción de esa Europa cercana y humana que es la Europa de los ciudadanos. Algo sobre lo que es especialmente necesario reflexionar, como aquí se ha recordado, en un año como es el 2018, año europeo del patrimonio cultural, que además en España y en nuestro ámbito más cercano está coincidiendo nada más y nada menos que con la conmemoración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca que es la hermana mayor de todas las universidades de lengua española en España, pero también en América, y una de las que primero contribuyeron a configurar el sistema universitario europeo. ¿Qué duda cabe que Castilla y León es un lugar muy adecuado para hablar de patrimonio cultural? Os daré algunos datos. Esta es una comunidad que atesora 2.200 bienes declarados de interés cultural, 122 cascos o conjuntos históricos, 23.000 yacimientos inventariados o, por poner un ejemplo, más de 300.000 bienes muebles de arte sacro. Una enorme riqueza que simplemente hay que visitarlo en el conjunto de los estilos y de los autores para sentirla estrechamente vinculada con la historia, con la cultura y al fin con los valores de esa Europa de verdad que queremos. A lo que me vas a permitir que sin ningún tipo de competencia entre territorios hermanos como Rioja, como Castilla y León o incluso como Cantabria, hay que añadir también nuestra condición de territorio íntimamente unido en lugares tan emblemáticos como Valpuesta, como Cardeña o como silos al nacimiento de una lengua universal hoy como es la lengua española. Queridas amigas y queridos amigos, Castilla y León es la región europea con más bienes culturales declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Estamos hablando de ocho bienes en total, de los cuales, como nos ha recordado el alcalde de Burgos, tres pueden disfrutarse en esta provincia. Hablamos, en primer lugar, y cronológicamente, de los yacimientos de Atapuerca, en los que se preserva el rastro de la presencia, la actividad y la evolución de los primeros europeos un enorme proyecto de investigación y divulgación. Hoy nos acompañan aquí los científicos que dirigen el mismo, de relieve mundial, al que vamos a acercarnos en esta misma ciudad al finalizar este, esta sesión, aquí al lado, a través de su extraordinario Museo de la Evolución Humana, pero donde lo que verdaderamente merece la pena es visitar eh, el tajo de las excavaciones, de los, de los trabajos, para ver la, la magnitud del proyecto. En segundo lugar, eh, el Camino de Santiago, que no por casualidad eh, se ha denominado y bien denominado eh, la calle mayor de Europa, donde podemos eh, fácilmente eh, comprobar, os habla un modesto peregrino, cómo esa intensa experiencia vital que es la peregrinación, lo dijo Goethe, fue una fuerza configuradora de Europa a lo largo de la historia. Un camino que también eh, lógicamente compartimos con muchos, pero que eh, en recorrido y en proyecto compartimos especialmente con nuestros vecinos riojanos y con los vecinos gallegos y para el que ya preparamos también la celebración de un nuevo año jacobeo. En 2021. Y finalmente la catedral de Burgos, que ayer fue objeto de, de visita por algunos de vosotros, una joya del gótico, que ese mismo año 2021 va a celebrar, como nos ha recordado el alcalde, el octavo centenario del inicio de su construcción y que va a llegar a esa conmemoración. Y creo que este es un dato de interés para todos en el mejor momento de conservación de su ya larga historia tras un gran esfuerzo restaurador de 25 años en los que el templo ha recuperado su esplendor gracias a la colaboración público-privada y a un ejercicio muy inteligente y moderno del mecenazgo y la inversión de más de 30 millones de euros. Porque, amigas y amigos, Castilla y León no solo tiene la suerte y el privilegio de contar con una ingente riqueza patrimonial y cultural, también ha ejercido y ejerce, con las limitaciones propias de los presupuestos públicos y también con las limitaciones de los propios gobernantes, la responsabilidad de defenderla, de conservarla, de promocionarla y de ponerla en valor. Quiero recordar que solo en esta provincia, una de las nueve de Castilla y León, y solo desde el año 2011, y por tanto en un escenario muy exigente para los recursos públicos, la Junta habrá invertido más de 15 millones de euros en más de 180 actuaciones directas sobre el patrimonio cultural. Estamos muy orgullosos de que ese esfuerzo, junto al de otras administraciones públicas, instituciones, entidades sociales, empresas y particulares, esté siendo reconocido a nivel internacional. Hoy Castilla y León, por ejemplo, y esto es un dato de relieve para todos vosotros, puede mostrar un palmarés de 31 premios Unión Europea-Europa Nostra. Seis de ellos, por cierto, en esta misma provincia de Burgos. Dos son los factores fundamentales que justifican este esfuerzo y que son factores además, yo siempre lo he sostenido, querido José Ignacio, que en el caso concreto de la sociedad española deben adjudicarse al haber del de modelo autonómico que nuestra Constitución del 78 diseñó. Yo creo que Uno de los efectos positivos del modelo autonómico diseñado por la Constitución es que nos hizo más conscientes de los elementos, de los que nos sentíamos orgullosos, con los que convivíamos, pero seguramente de una forma menos responsable, menos comprometida. Yo siempre he puesto, en muchas ocasiones, el ejemplo de la Catedral de Burgos todos los burgaleses. Desde niños, nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos, nos educaron a admirar, llamar a la catedral, pero no nos dábamos cuenta que la catedral con el tiempo se deterioraba, hasta que la caída de uno de los elementos del templo nos advirtió. Y ahí, inmediatamente, y en primer lugar, desde la reivindicación de la sociedad burgalesa, pero también las autoridades autonómicas, se comenzó ese esfuerzo que va a culminar en el año 2021. Digo que son dos los factores fundamentales que justifican este esfuerzo. En primer lugar, la consideración del patrimonio como un elemento esencial de autoestima, de orgullo, de identidad propia, en este caso de Castilla y León, que no pretende ser una comunidad más que ninguna otra, pero sí una comunidad consciente de sus vínculos con la historia y con la cultura dentro de España y de su condición de región europea, siendo Castilla y León, España y Europa ámbitos de referencia, de identidades propias, marcadas, pero no excluyentes, sino al contrario, integradoras. Esa es la esencia del proyecto europeo, conscientes de que la verdadera riqueza la genera la diversidad, que es siempre pluralidad y riqueza. y de que los valores más genuinos de Europa son los de la tolerancia, los del pluralismo y los de la democracia. Y en segundo lugar, entre esos valores europeos deben reforzarse los de cohesión social y cohesión territorial. Y por eso, además de como un factor identitario, de autoestima, de orgullo, el patrimonio cultural ha de considerarse también, y sobre ello se va a hablar aquí esta mañana. como un recurso estratégico, no deslocalizable, exclusivo, singularísimo, para la dinamización económica, para la creación de empleo, para el desarrollo local. Motor, y el alcalde ha dado algunos datos elocuentes, de una oferta turística diferenciada, marcada por la calidad eh, distinta de la que pueden ofrecer. Tantos magníficos lugares de costa, la nuestra como en tantos otros lugares de Europa, es una oferta de interior, pero es una oferta en muchos aspectos imbatible, basada siempre en la calidad. Y también como un factor clave para revitalizar ciudades y territorios, y cuando hablo de ciudades y territorios, hablo de los cascos históricos de las grandes ciudades, pero también hablo del mundo rural. Y por tanto, una vez más, de la lucha contra la despoblación que tantas externalidades positivas tiene un medio rural para el conjunto de Europa desde el punto de vista energético, medioambiental o de la propia preservación de la cultura. A ambos factores en Castilla y León hemos querido desde hace tiempo otorgarles una dimensión netamente europea. Por eso, en el año 2009, impulsamos la firma de la denominada Carta de Bruselas sobre el papel del patrimonio cultural en la economía de Europa. En el año 2012 participamos también de una forma muy activa en la constitución de la plataforma EVOCH, de Economía del Patrimonio, que, entre otros extremos, ha demostrado, en términos de inversión inducida, indirecta y en términos de empleo, el efecto tan positivo y directo que la inversión en patrimonio genera en términos de creación de empleo y actividad económica. Hemos participado también, junto con otras siete regiones europeas, en la creación de un consorcio sobre patrimonio cultural que se va a poner en marcha este próximo mes de octubre durante la celebración de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades. Y en esa misma dirección no dudamos en su momento en presentar ante el Comité de las Regiones nuestra candidatura para organizar este seminario de la Comisión SEDEC que hoy se celebra en Burgos. En definitiva, amigas y amigos, se trata de un conjunto de iniciativas que coinciden plenamente con unas ideas sobre el sentido y la función del patrimonio cultural que venimos llevando a la práctica desde que Castilla y León se constituyó como comunidad autónoma hace ya 35 años. Por ejemplo, a través del proyecto cultural Las Edades del Hombre, que es una fórmula de colaboración público-privada con la Iglesia Católica que viene canalizando importantes recursos para la rehabilitación de bienes muebles e inmuebles, al tiempo que sirve, a través de un modelo que ha trascendido fronteras, para divulgarlos y ponerlos al servicio de la dinamización turística. Precisamente la próxima semana. Se va a inaugurar su 23 edición, no muy lejos de aquí, en Aguilar de Campó, en la provincia de Palencia, la capital del llamado románico palentino, con el protagonismo de esa corriente fundamental del arte y la arquitectura europeos que es el románico, del que Castilla y León cuenta con una de las mayores concentraciones de toda Europa. Y además de las Edades del Hombre. Quiero citar también otra iniciativa, como es la Bienal Internacional ARPA, una feria especializada en los procesos técnicos, en las tecnologías para la rehabilitación y el mantenimiento del patrimonio. Una feria que ha celebrado ya diez ediciones, en las que han participado cientos de entidades, de empresas. Se ha constituido en nuestra comunidad un sector que es un sector muy moderno, muy competitivo, muy innovador especializado precisamente en esas labores de, de recuperación, de, de, de mantenimiento y de puesta en valor del patrimonio, que, que ha trabajado mucho en Castilla y León y que como consecuencia de la crisis se ha buscado también las habichuelas fuera de Castilla y León y está siendo indudablemente un sector muy dinámico. Esta feria acabamos de lograr que se convierta en un evento europeo, transnacional, sobre patrimonio cultural que a partir de ahora tendrá sede rotatoria en Portugal un año y otro año en nuestra comunidad, y que ya en el año 2017 se celebró en la ciudad portuguesa de Amarante. En su edición 2018, con convocatoria de la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España, va a centrar como idea principal precisamente la del papel del patrimonio cultural en la construcción de Europa. Queridos colegas, amigas y amigos, voy finalizando. Identidad y desarrollo económico son, por lo tanto, los dos grandes ejes sobre los que eh, pivota la aproximación al patrimonio cultural que estamos impulsando. Serán también, en lo fundamental, el objeto y el contenido de los eh, futuros dictámenes del Comité de las Regiones, para cuya elaboración, como bien sabéis, van a servir las conclusiones de este mismo seminario y que señalan por un lado a las raíces y por otro a los frutos de ese árbol común que es el proyecto europeo. En Castilla y León queremos que el patrimonio cultural forme parte del debate sobre el futuro de Europa. Junto a otras cuestiones no menos importantes y también de gran interés para el Comité de las Regiones, estamos ya debatiéndolas como son la de la futura política de cohesión o la del futuro de la política agraria común, sobre las que, por cierto, en las últimas horas hemos tenido algunas noticias preocupantes acerca del de mantenimiento de sus futuros recursos financieros y, por lo tanto, son cuestiones sobre las cuales los entes locales y los entes regionales debemos seguir trabajando e insistiendo, luchando al fin ante todas las instituciones de la Unión. Amigas y amigos, si Europa quiere reforzar unas bases que no sean exclusivamente económicas, de mercados, de control financiero o de las cuentas públicas, esa Europa necesaria pero tan antipática, si quiere, por el contrario, fortalecer el sentido de pertenencia de sus ciudadanos. Y si quiere seguir siendo un referente para el mundo entre las civilizaciones y las democracias más avanzadas, no puede dar un solo paso atrás en estos términos de cohesión social y de cohesión territorial en los cuales es básica la función del patrimonio y de la cultura. El patrimonio cultural tiene, por tanto, un notable papel. Que jugar lo tenemos los entes locales y regionales que al fin somos los responsables de gestionarlo y de ponerlo en valor y lo tiene el propio comité de las regiones al que quiero en este sentido agradecer su esfuerzo de sensibilización de la opinión pública europea aquí hay muchos alcaldes aquí hay presidentes de muchas regiones europeas y de impulso del debate y promoción de los que son los auténticos valores de Europa, los valores más positivos de la Europa en la que creemos. Desde la Comunidad de Castilla y León vamos a seguir trabajando y colaborando intensamente día a día con la máxima responsabilidad para contribuir a esos altos objetivos. Y por todo ello, de verdad, hoy y siempre bienvenidos a Burgos y a Castilla y León y también por Escucharme, muchas gracias a todos.